Viernes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iban siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso. Se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer en el capítulo séptimo de Mateo terminábamos de leer el Sermón del Monte. Ahora en el octavo iniciamos una serie de hechos milagrosos, exactamente 10, con los que Jesús corrobora su doctrina y muestra la cercanía del reino de Dios. Como había dicho él mismo, a las palabras les deben seguir los hechos. A las apariencias del árbol, los buenos frutos. Las obras que él hace, curando enfermos y resucitando muertos, va a ser la prueba de que en verdad viene de Dios. Si no creen a mis palabras, crean al menos a mis obras, decía Jesús en el Evangelio de San Juan. Esta vez cura a un leproso. La curación de este buen hombre es breve y confiada. Le dice simplemente: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús le hace inmediatamente eficaz. Le toca. Nadie podía ni se atrevía a tocar a estos enfermos. Y le sana por completo. La fuerza salvadora de Dios está en acción a través de Jesús el Mesías. Jesús sigue queriendo curarnos de nuestros males. Todos somos débiles y necesitamos su ayuda. Nuestra oración, confiada y sencilla, como la del leproso, se encuentra siempre con la mirada de Jesús, con su deseo de salvarnos. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Tiene el más deseo de curarnos que nosotros de ser curados. Jesús nos toca con su mano, como el leproso. Nos toca con los sacramentos, a través de la mediación especial. Nos incorpora a su vida con el agua del bautismo. Nos alimenta con el pan y el vino de la Eucaristía. Nos perdona a través de la mano de sus ministros, extendida sobre nuestra cabeza. Los sacramentos, como dice el Catecismo, son fuerza que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y eficante. Acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia. Obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Además, tenemos que ser nosotros como Jesús, acercarnos al que sufre, extender nuestra mano hacia él, tocar su dolor y darle esperanza, ayudarle a curarse. Somos buenos seguidores de Jesús si, como él, salimos al encuentro del que sufre y hacemos todo lo posible por ayudarle. Que el Señor los bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
que nos acompañe siempre. Que el Señor nos bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.